¿Por qué cuando ves esto sientes más miedo que cuando ves esto? ¿No debería funcionar al revés? ¿Los juegos más nuevos y realistas no deberían de dar más miedo? Esto de aquí es un juego de terror actual, con sus gráficos de última generación y mecánicas novedosas. Y este también es un juego de terror actual, pero con unos gráficos que parecen de hace 20 años y con unas mecánicas no tan novedosas. Pero, ¿por qué dan mucho más miedo los juegos de terror con peores gráficos? Hoy os lo voy a contar. Primero que nada, os tengo que poner en contexto. Estos juegos se pueden categorizar como Low Poly VHS Style Horror Retro Games. Os desgloso las etiquetas. Horror Games es porque son juegos de terror, eso lo tenemos claro. Low Poly se refiere a la cantidad de polígonos que tiene un juego, aunque en algunos juegos creados en estos últimos años se refiere a la cantidad de polígonos simulados. Por decirlo de alguna forma que se entienda, el Low Poly se utilizaba antes para crear objetos con pocos polígonos y que las consolas o PCs antiguos pudiesen correrlo con el hardware de la época. Era una limitación técnica. Por ejemplo, los juegos de PS1 podían procesar menos polígonos que los de Play 2 y los de Play 2 menos que los de Play 3, etc. Y VHS Style es una estética que imita el efecto que tenían los cassettes de VHS, como el grano en la imagen, las interferencias o los colores más apagados. Últimamente, los juegos de terror low poly con esta estética VHS de Play 1 están teniendo bastante éxito y hoy vamos a analizar 4 juegos de terror de este estilo y os explicaré el por qué dan tanto miedo. Número 4, Convenience Store. Convenience Store es un juego de terror japonés con, obviamente, estética low poly VHS. Eres una universitaria en Japón y para poder pagarte los estudios, trabajas en una tienda de alimentación en el turno de noche. Pero lo que no te cuentan es que durante la noche, en Japón, pueden pasar situaciones bastante escalofriantes. Este juego es uno de los que más mal rollo me transmite, ya que mezcla los elementos de la estética low poly terror con una ambientación en un pueblo japonés súper chungo en el que pasan cosas oscuras. Y ya sabéis cómo es el terror japonés, siempre van 50 pasos por delante de nosotros. Si quieres pasar miedo con ver una película tipo Los Warren, te vale, pero si quieres llevarte algún que otro trauma serio, tienes que meterte en el terror japonés. Uno de los motivos por lo que este estilo, como el de Convenience Store, es perfecto para los juegos de terror es por cómo se quedan las caras realistas en un juego low poly. Simplemente mirad las caras de los personajes, son la auténtica definición de perturbador. Este tipo de juegos, al tener pocos polígonos para mostrar, intentan sintetizar toda la cara de los personajes en una textura y pegarla encima de la cabeza del modelo. Y como intentan imitar caras realistas, al mezclarlo con los pocos medios de un 3D rudimentario, sale una mezcla que transmite una sensación muy inquietante. Hola, buenas, venía a comprar una cartulina que se me ha hecho tarde y tal y... Claro, enseguida le atiendo, señorita. Señorita. En Convenience Store podéis ver mucho este efecto en la cara de todos los personajes que aparecen. Y la explicación de por qué este efecto nos asusta tanto, aparte de porque directamente da miedo, también se encuentra la explicación en el Uncanny Valley. El Uncanny Valley, o el Valle Inquietante, es una hipótesis en el campo de la robótica y la animación 3D que afirma que cuando un personaje o un robot se acerca demasiado a la apariencia y al comportamiento humano real, pero sin conseguirlo a lujo de detalles, causan mucho rechazo. Es decir, cuando algo parece muy humano, pero no lo suficiente para que no te des cuenta, te causa el efecto contrario a lo que debería causarte. Por eso, cosas como el robot Wally nos pueden parecer muy simpáticos y cutes porque está claramente alejado de la realidad, pero este androide que estáis viendo, que es casi perfecto, muy similar a un humano, nos perturba, nos da algo que no acaba de convencernos. Nuestro cerebro procesa el primero como algo obviamente falso y cute, pero el segundo es algo como que el cerebro no acaba de saber dónde posicionarlo y acaba siendo algo siniestro, causa rechazo. Pues lo mismo pasa con estos modelos. Un modelo bien hecho, casi realista, nos parece bien, pero uno que no llega al realismo y se queda a mitad de camino, eso es ya bastante feo. Y por si no fuera suficiente, al ser un juego de terror japonés, mezcla detalles de miedo propios de esta cultura. El body horror está muy presente en el juego, la temática sobre demonios, sellos para maleficios, todo este rollo es una muy buena combinación mezclada con lo común, que es atender una tienda en un turno de noche. Y ya ni te digo el ponerte a caminar por las calles de una ciudad japonesa en mitad de la noche. Es muy oscuro, por eso este juego pega muy bien con esta estética y por eso la estética low poly horror VHS en este juego lo hace perfectamente. Número 3, Murder House. Murder House es un juego de terror en el que protagonizas a un equipo de periodistas entrando en una casa abandonada para investigar una historia de fantasmas, hasta que un maníaco empieza a perseguirles y a acabar con ellos uno a uno. Mira qué simpático el conejito, parece que ha venido a la fiesta de cumpleaños de mi hijo para que se divierta y pueda...
No sabía que Niconejo tenía una versión tan oscura. Este juego también utiliza la estética de los vídeos VHS con una pantalla llena de grano, interferencias y colores desaturados. Los personajes también tienen este aspecto low poly que hace que todo parezca todavía más mal rollero, y para ponerlo todavía más en situación, el juego está situado en los años 80, por lo que la casa donde sucede, las cámaras del equipo de televisión y todo lo que rodea la historia conserva la estética de esa época. Y en este caso, no solo la estética es rollo ochentera, sino que la música también lo es y pega con toda la estética general. Por último, el juego casi parece una película slasher. Las películas slasher se pusieron muy de moda en los 80 y son un subgénero del cine de terror que siempre sigue la misma línea. Un psicópata asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que están en el bosque o en cualquier zona, y los asesinatos suelen verse en primera persona, casualmente igual que como suelen ser los survival horror. Eso sí, en este caso, el factor que ayuda a que el juego dé más miedo todavía son los controles de este juego. Murder House te deja el corazón a 1000 por hora porque, al ser un juego basado en juegos de Play 1, tiene unos controles tipo tanque horribles. Controles toscos, giros bruscos de cámara y dificultad para ver detrás de las esquinas de forma rápida. Eso hace que tu desconocimiento del entorno sea mayor que en otros juegos, por lo tanto, moverte por esa casa con esos controles es una experiencia horrible. Y si encima sabes que hay un conejo asesino persiguiéndote, ya puedes rezar por tu vida, porque o te mata el conejo o te matas tú de la desesperación. Realmente no tienes una forma cómoda de escapar y eso le añade varios puntos de tensión a la experiencia. Número 2. Northbury Grove. Northbury Grove es un survival horror en primera persona. Eres el protagonista de la historia, Connor, y junto a tu amiga Crystal buscáis a tu amiga desaparecida, Grace Bailey. Northbury Grove se introduce con la voz de lo que parece ser un hombre dando las noticias en la radio. Toda la trama sucede en un festival de rock en mitad del bosque Spectre. Llegas al festival en el que has quedado con tu amiga, pero en cuanto pones un pie en ese lugar, te encuentras un vehículo abandonado. Un móvil roto dentro de un baño portátil te dice que algo no está yendo bien, y a continuación te encuentras unas cuantas manchas de sangre y literalmente a nadie en todo el festival. El lugar por completo está abandonado, el camping está vacío y el parking está lleno de vehículos sin dueño. Ahí empieza Northbury Grove. Este juego es un survival horror al uso en el que tienes que escapar de este hombre con un cráneo de alce en la cabeza. El juego te presenta varios puzzles en los que tenés que ir haciendo determinadas acciones para poder seguir avanzando, meterte en edificios, buscar notas que te digan qué es lo que ha pasado y descubrir secretos a lo largo de varias estructuras en el mapa donde puede que haya algún detalle de qué ha pasado con tu amiga y con toda la gente en el festival. Northbury Grove utiliza muy bien el recurso del estilo VHS, pero es todavía más creepy por la forma en la que presentan el juego. La voz del narrador de la radio hace que te metas mucho más en la historia como si de verdad fuese la narración de crímenes reales, y además, como el juego sucede por la noche, la falta de saturación en los colores, que todo se vea borroso y con interferencias, y la oscuridad de la noche le suma muchos puntos al ambiente creepy del juego. Si os gustan los juegos low poly de terror con estilo VHS, este es uno muy recomendable. Número 1. Nun Massacre. Nun Massacre es un survival horror del subgénero que yo mismo he categorizado como Survival Horror Plus Plus. O un juego que probablemente, si te pilla despistado, también te mate en la vida real. El plot de Nun Massacre es bastante sencillo. Por alguna razón desconocida, has mandado a tu hija a un colegio de monjas en una montaña alejada de la mano de Dios. Bastante irónico, porque el colegio es religioso. Tu hija se ha puesto enferma, así que tienes que ir a recogerla, pero una tormenta ha bloqueado la carretera, por lo que tienes que llegar a pie al colegio, y cuando llegas descubres algo siniestro. Para mí, este es uno de los juegos más icónicos del low poly horror game de los últimos tiempos. Nun Massacre tiene una estética asfixiante que pega muy bien con el estilo VHS. El juego te hace sentir como que no eres nada, ya que la monja, que es la principal antagonista, te puede matar prácticamente de un golpe. Uno de los puntos fuertes en este tipo de juegos es el sonido, y este juego no lo deja atrás. En el momento en el que la monja empieza a perseguirte, suena un ruido estridente con un volumen altísimo que, aunque recae mucho en el efecto del jumpscare, es tremendamente efectivo para asustarte y para que realmente le tengas miedo a la monja. Normalmente, los efectos de sonido de los juegos de terror suelen ser sonidos estridentes y fuertes, pero son sonidos limpios. Sin embargo, en este juego, los sonidos tienen una forma estridente de sonar, una forma de distorsión, un montón de ruido de por medio que hacen que esos sonidos causen bastante mal rollo.
La cosa es que tu cuerpo genera tal repulsión a ese sonido que no quieres cruzarte nunca más con la monja. No, no quieres verla. Es más, ya ni te importa tu hija. Solo quieres salir de ese infierno y tu hija ya se apañará. El juego tiene 5 finales diferentes, está lleno de puzzles que tienes que resolver y notas que te explican el trasfondo siniestro del lugar, por lo que no es un walking simulator más, sino que tiene una buena historia que contarte. Recomendadísimo para todo el mundo que le guste este tipo de juegos, pero eso sí, si apreciáis, aunque sea un poco vuestra audición, bajadle el volumen. Y bueno, chavales, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido curioso mi análisis de los mejores juegos de este estilo y que probéis alguno de ellos, porque además son juegazos. En mi canal de gameplays, Nicocore Games, he jugado a la mayoría de ellos, así que podéis ver estos juegos como muchos otros por allá. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao.